Keko ez dago, eta azkenengo leialetik Keko, Gonzalo eta Borja Egiza. Da zer gertatzen da Barrenetxea eta Julen López egoteko zer gertatzen da Kekorekin, Ekiza. Akeko ia partidu jolastua ben justo samar, ez teko ezer apurtute, baina ezin dau jolastu. Bueno, aldau, baina ez topera. Orduen, ja, deskantzo emototzau, eta ni pentsatu datorna aztien ondo entrenauko da bela, baina ezin dau jolastu. Eta Borja Ekizaibe, hankak bateko bietz bati, zehose pastako, pintxeago jotze gehor, ba, hoxe, bi iru egun egote ezin dugu ez einez ebez, eta gero barrio bai, hasiko entrenetan, baina, bueno, hori ja darue denpora askotatik deko. Zelan dago aldagela, atzo Borja bastonak eta esaten zuten, pixkate, izorratuta, horrela berdindu ondoren, ustez irabaztetik gertu zegoen partida, pasada hori edo... Bai, ha pasado da, ya estoy mira, astu edo bueno, orroki, es pasatako berriro. Ba bai, amaitzo zu partido eta ba txarto zauz, zelan empatetot zuen, ba zelan empatetot zuen, es zelan ellos un su casqueno joa die es. Orduen, bueno, la cocha ba, badaki zerren jaben txarto eta punto, es. Ezin do tzau emon geiz vuelta geixa. Pentsau da datorren partiu bixer salten kontra eta hoxe gabiz. Txanponaren bi aldeak edo irudikatu zituen Ibarraik asteazkenean alegia lehen zati zoragarri bat oso oso nagusi izanez naiz eta Zutoina jo Levantek lehen zati amaitzea hartzela eta gero bigarren zatian erabateko nahi eta ezinean eta gainbehera nabarmen bat. Bueno, bigarren zati zen hasiera, ba, gola sartu genuen, baina bueno, lehenengo beste 20 minutuen ez ginen egon ondo, eta baina gero azkenengo 15 minutuen ni pentsatu dut eurek ez zabila egin aukera larrei, gu kontratake batzuk uki genuen, baina bueno, ez genuen min asko, ez, baina apurtxo bat azkenengo momentuen kontrolatu egon zan dana, ez, gero hoxe errue egon zan, baina bueno, bebai pentsatu behosu, ba, etxeko taldi ez zehoz erren bida bela beren etxin bebai, ez galtzen doi eta azkenien ba, aurrera bota bida eta gauzak enbidaoz, ez? Baina, bueno, bai, ni pintzot guk errestasunek emotzauz Levantei, ez? Eskubitik eta eskerretik lar errez sartzen ziren, ez? Eta hor ez genien egon hain ondo. Demoraldiko partidari begira eta asteazkenean kazetari batek galdetu zizun, bueno, bazela garaia, taka ja hamaikakoan jartzeko eta zuk esan zenion, ba, bueno, hori zuk, entrenatzaileak erabaki behar zuela, bueno, atakatzen ondo, defensan nahiko zalantza utziaz, baina iragan urteko partida balaido zen, precisamente hori izan zen Saul Berkon protagonista eduki zuen zea, alegia atakean ondo ibili zela, baina defensan gabezi asko eta gaizkak 40. minuturako aldatu egin zuen. Orduan badago antzekotasun bat bien artean, non dago soluzioa? Joder, oatzazu, osteaz. Goza txarrak. Oindala urte beteko, ero ez dakizema temporako gozak, ez? A ber, jokai bakotxadeko beren estilu eta bera batzuk dionak, ba, aurre dutz eta kosta hoitxake atzer usueti ez, hori badakigu, ez? Azkenien zerren bida, ba, atako gisa, ez defendidu, defenditzen bakarrik egoten bada, horre jokalariekin, ezin dugu, ez? Orduen, a ber, gu, hobi hauek izaten gaien, atakera, ez? Ba, a ber, guk etxin jolazten dugu, eta eurek, eurentzat berdin da, etxin jolastu, kanpon jolastu, ze ez da behaldatzen euren futbola. Gaine die, bueno, atrebitzen die gauza danak etxeen eta gero bebai atzien errizgo hartz, asko hartzen dabe, ez bebai. Orduen hori aprobetxo biguk. Askotan bat baten kontra dauz atzien, ez? Ba, bueno, guk hor ondo jolasten bagu, ba, aukerak aukiko dugu bebai. Badakigu aurrien jente oso ona deko zela, bat baten kontra joeteko, golak sartzeko, aukerak egiten dabiela, baina bai dakigu atzien bai arrisku asko hartzen dabiela. Orduen, hori da gure lana, hori arriskuei aprobetxatu, ez? Usi ezu, hartzen lanaren
zati bat, parti guztiz ez. Ez do gure bilurtzi eta ozta gauza prestan dan ikustie. Eta ze esan dezakegu zen kantaz? Baina esaten dugune beti ez, guk hartzen dugu Barcelonak izten dabena, baina ja desberdin da, kontra isuek Barcelonan kontra, guren kontra, ez zeltak, zeltak iguel, ez da baldatzen futbola asko, eta gainera oso ondo urteotzen hori partiduei, baina ez da bardine gu isen, Barcelona isen. Barcelona izan bat lauza sartu dutza. Orduen horregatik, gure izan bat sartu dutza. Baina ez da dutuz, ez da iguela, ez, orduen, bale. Kontrakoa izan lehiak. Karo, karo, bebai. Bai, eta gero bebai, pentsu, Barcelona baloi izpadeko batzuta ez dakik jolazten, bez, ez? Eta hor pasakona baloi bez bestiko kia bengeixa, ebre paino, orduen, hori eurentzat, oste, barrexe da. Guretzat ez da izango barrexe, gure gu baino gehiago egiten badabe, ez? Orduen, eta gero, no, eguel, etorten die, ba, pentsetan dabe, etorri eta irabazitxe dekela jolastu baino lehenago, ez? Baina, bueno, a ber, ez topentzetan, baina, bueno, partio gatsa izango dala, seguru, eta alde hona dala, eta ontxe bertan, ba, ligako honetarako izango da ontxe bertan, eta, bueno, horren kontra, hoxe toka doku ontxe, biserko partiduen. Berizo, Bielsaren eskolako izaki, zerbait positiboa aurkitze aldera, esan nahi dute, defendatzerako unean edo markatzerako unean, banakako markaketa egiten dutela eta hortik bilatu diteke, ez? Bai, arrisku asko hartzen da bila, ez? Eta hori gure favorez jolazten dago, baina eurepe badakitxe hori arrisku dekela. Ze, arrisku asko jolazten da behatzien, gero aurrien be errestasun aukiteko. Orduen hola jolazten dabe, ida vuelta eta claro, guk ez dugu enbier partidu de gora ta bera, se bestean seguru irabaziko da biela eurek, ez? Gu talde bezala jolastu biegu, ez dugu bitxi bier hainbeste leku eurek kontrataketako eta eurek konduzitzeko, baloi hartzeko, ba Nolito, Orellanak eta bar, ez? Orduen guk juntan bieguz ekipu eta hortik aurrera ba jolastu. Sí, es verdad, ¿no? Es así. Estos es un equipo de presupuesto de la mitad de tabla para abajo, de pero juegan como un grande y llevan ya pues un tiempo jugando así, ¿no? Y encima se lo creen, que es lo más importante de todo, que se lo crean. Y los resultados están ahí, ¿no? Ahora mismo están en el, no sé si en el mejor, porque todavía queda mucha liga y pueden seguir en este momento, ¿no? Pero es muy difícil que estén mejor de lo que están ahora, ¿no? Entonces, bueno, sabemos lo que tenemos enfrente y sabemos que cogen muchos riesgos también ellos defensivamente, porque luego los aprovechan ofensivamente. Entonces, a ver si nosotros somos capaces, ¿no?, de jugar como un equipo. Ellos a veces juegan en campo muy, 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 muy grande y muy largo, y es lo que no debemos hacer nosotros. Cuentas con varias bajas para el partido de mañana, pero bueno, lo cierto es que el fondo de armario de la plantilla pues parece más amplio que el del año pasado y eso pues... me parece cojonudo, ¿sabes? A nosotros nos faltan, tengo que coger dos chavales para hacer la convocatoria, o sea, fíjate los que nos faltan, ¿no? A los grandes equipos les falta uno y vosotros, los contrarios a mí, que seáis vosotros los de Madrid o los de Barcelona o los de no sé qué, joder, tenemos la baja, no sé qué, estarían llorando ellos, vosotros no, vosotros, joder, tenemos fondo de armario. Puta madre, ya veremos. ¿Te preocupan las bajas? No, que va, para nada. Los equipos están hechos para eso, ¿no? Para cuando no estemos al completo, para ocuparlos, para la gente que no juega tiene las posibilidades de jugar, todas estas cosas, ¿no? Pero me hace gracia, nosotros tenemos fondo de armario, los equipos de 400 kilos de presupuesto, eso no, eso les falta el crack y les falta medio equipo. Hombre, el problema es que tenemos lesionados, pero bueno, que también es normal. Nosotros corremos mucho para sacar los puntos adelante, y tenemos que esforzarnos mucho. Y por ahí vienen las lesiones, no por otra cosa, ¿no? Y además tampoco son lesiones graves. Igual en otros sitios
a alguno de estos les podrían hacer jugar, porque para la semana que viene van a estar. Pero nosotros preferimos que estén los que mejor están, los que estén al 90, al 100, las posibilidades, tanto por ciento no te puedo decir, ¿no? Lo que no queremos es jugar con gente que está al 40, 50%. Asusta de alguna manera este Celta. Joder, les ves jugar, les ves cada partido, las ocasiones que hacen, el cómo juegan, la movilidad que tienen, y la verdad es que da gusto verles. Un equipo como ellos, con cómo juegan, da gusto, y es verdad que, te dices, contra estos hay que estar muy armadito para poder hacer cositas y para poder complicarles la vida, ¿no? Y bueno, eso es lo bueno para mis jugadores, ¿no? Que saben lo que vienen, que no solo tienes que jugar súper concentrado contra el Madrid, Barcelona y todo esto, sino contra estos equipos también. Para mí me viene bien el resultado que consiguieron este último partido, ¿no? Porque así estaremos con las orejas tiesas. Y a veces el elogio debilita, ¿no? Vienes en la cresta de la ola A y ver si es verdad, ¿no? A ver, pero bueno, yo creo que estos. Les ves jugar cada partido y son intensos, y me extraña que no tenga lesiones con toda la intensidad que juegan y con cómo juegan, ¿no? Son un equipo que da todo, que esfuerzos individuales grandísimos. Y bueno, la verdad es que no creo que vengan con el pecho fuera. Estos creo que son bastante humildes. el hecho de me sorprende verle tan arriba, No, 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 no. Me sorprendería un equipo que no juega bien. A ellos no. Uf, ellos merecen estar donde están, porque juegan muy bien. El equipo ha encajado 4 goles en los 2 últimos partidos, pero realmente Cago tampoco en ha 10, estamos conseguido. buscando las No, cosquillas. O no, pero sea, tampoco ha concedido. nos falta gente, tenemos fondo de armario. No, Nos meten goles, no. pero me refiero que tampoco ha concedido tanto como habla ese dato, ¿no? Ya el equipo defensivamente no ha estado mal. ¿Sabes lo que pasa? Que te sacan 15 corners, te meten uno. Y has defendido mal la estrategia. Joder, hostias. No, pues te pongo un ejemplo. Te meten, yo creo que estamos bien. Yo creo que en general estamos bien, tanto en ataque como en defensa. Yo creo que ahora mismo somos un equipo equilibrado. Yo no sé dentro de un mes cómo seremos. Pero ahora mismo creo que somos un equipo equilibrado y que sabe hacer las cosas bien, tanto en un lado como en otro, ¿no? Podemos meter goles en jugada, podemos meter goles en estrategia. Yo creo que en ese sentido estamos bien, y al final pues nos meten goles, pues por supuesto que, no, que nos meten goles, ¿no? Pero yo creo que estamos bien. Estilo abierto de juego del Celta os va a dar opciones, ¿no? Eso también es interesante. Si somos capaces de irnos del uno contra uno que van a proponer ellos en su defensa, y si en ese uno contra uno por lo menos les los tuteamos y no nos acogotamos ni empezamos a pedir faltas porque nos empujan y nos agarran y cosas de estas, estoy convencido que sí. Ah, de ellos. Pero sí, Metieron 3, querían 27 y es que es luego. un equipo, pues es un equipo que juega igual siempre, no le igual, le es igual el cómo sea el resultado, ¿no? Entonces, pues eso, pues seguro que esas semanas se estarían estirando de las orejas todos, y sin embargo una semana más tarde pues estás, joder, diciendo cómo, ostras, vaya, vaya partidazo, ¿no? Son así, son así, y de vez en cuando te pueden hacer un borrón. Que venga el Celta a tener el balón aquí en Ipurua. Joder, claro, no sabes otra cosa. ¿Y cómo contrarrestas eso? Aquí en casa, tú como local. Estando juntitos, estando un equipo junto. Ahora tú dices, atrás, en mitad de campo o adelante, pero estando juntos, sin separar líneas, sin hacerles el campo grande. El sábado pasado, Ipurua despidió con una sonora ovación a Gonzalo Escalante. Es un futbolista que ha calado dentro y fuera de campo, ¿no? Es un argentino cabroncete. La verdad es que es competitivo, es buen chaval, no protesta nada, tiene que calar bien, ¿no? No hacen un gesto raro, le ves por la calle y no piensas ni que es futbolista, ¿no? ¿Quién es este? No, pues es así, es un tío sano, pero que compite bien y que es cabrón y que pega y que. Pues está, ¿no? 5 partidos, 5 tarjetas, y le pueden haber sacado una más, pero bueno. Es buen tipo. ¿Vale?